Galarza y José Gauna. Carlos Galarza y José Gauna. Pepe Torres, Ramón Silva. Torres y Silva en la manga. Y Galarza y Gauna un poco más afuera. ¿Han prendido el generador los muchachos de sonido? Correcto, ¿eh? Ahí está el trabajo de la gente del sonido de Monte Caseros, brindándonos para que nosotros volvamos a pegarles el grito. Se va el Pepe Torres. Ahí están revoleando, el trenzado revoleando el lazo. Ahí se va el Pepe Torres, le tiró y le tiraron, los otros se fueron. Bueno, la Calento le dice a la gente que se fueron. Atención, Catalino Sosa, Benjamín Ramírez, Ulises Ramírez, Hernán Grasso, estas dos juntas, para la que viene, Negro Ayala, Mariano Benítez, Marco Zárate y Lucas Benítez. Estamos entonces con la junta de Catalino Sosa, Benjamín Ramírez, Ulises Ramos y Emma Grasso. Y Emma Grassi está acá, Emma Grassi, allá está el Catalino Sosa. El Catalino Sosa, allá el establecimiento de Orejana, Catalino. Establecimiento, no, el Jagüel, la gente del Jagüel con el Benja Ramírez, la gente del establecimiento, el Jagüel, le mandamos un saludo allá de Lema Grassi, tirando con el Ulises también, que es el capataz del Jagüel allá, andan todos el trigo, ahí le van a revolear el lazo, uno que anda derecho y el otro que va tirando al revés, se va el potro, ahí estamos, a ver, bueno, tiene tiempo para tirar el Benja. Catalino tiene tiempo, tiraron del revés, a ver, y se vuela. Cuando quiero ver las patas, cuidadito con los dedos, que puede en el medio el ruedo cantar la argolla de plata. Vaya nuestra serenata, hermano, en el festival. No es tan fácil para el bagual esquivarle a los torcidos, porque el hombre convencido que va a saltar en el pial. Bueno, estamos con el equipo de el libro de Mariano Benítez, Marco Zárate y Lucas Benítez. Para la próxima, Chiquito Leguiza y Juan Montenegro, Chiquito Leguiza y Ale Quiroz. Bueno, estamos, está el Negro Ayala y compañía, se va, lleva un potro gallo liviano y está pianado y se lo pusieron los dos viejos, che. No sé si están de las dos manos, ahí está, creo que le quedó una, larga que le quedó una. A ver si tiene los otros muchachos. Ahí se pone el gallo. Ahí está. Al momento se lo explico. Lindo el pial, se lo detallo, y en las manos de Ceballo le hizo juntar los pichitos. En versos lo simplifico, y aquí lo estaba mirando, las manos le iba juntando. No es ruido de soga hueca, y le hermanó las muñecas igual que Boca rezando. Chiquito Leguiza, Juan Montenegro, Tito Leguiza y Ale Quiroz, que se prepare Mariano Breja, el Choco Ábalo, Carlos Ojeda y el Toti Leguizamón. Vamos con Chiquito Leguiza. Ahí va el Montenegro. Yo no soy muy orador, tengo una palabra recia, que yo voy poco a la iglesia porque nací payador. No se enoje mi señor, por eso tengo un vocablo. Es cierto lo que le hablo, ya que el momento se dio. Muchos lo comen a Dios, pero lo largan al diablo. Gracias, payador. Yo me voy entonces con el Tito Leguiza y el paisano Quiroz. Allá está Montenegro con el Chiquito Leguiza. Mónica Morena, te busco por ahí. Anda acá por el lado del escenario, por ahí buscala. Dice que quedó sin luz el pelotero, le anda buscando. Ahí estamos, le tiró tres a una. ¡Anda! ¡Bueno! Era el paisano Quiroz, que el pelón no tiene. No, la yegua ya fue pialada y yo pensé desde abajo que hasta le aflojó el badajo del cencerro en la cimbrada. Y a usted lo oí, camarada, en esa frase.
es clarita y algo nervioso se agita. No es que Iván entra a relajarse, y a quien no le gusta bañarse un poco en agua bendita. Bueno, allá puedo mirar también el otro equipo, el del chiquito Leguiza. Y se van los otros cuatro. ¡Ah! Que arrancó fuerte este cielo. Bueno. Llevó el lazo por la costa. A ver si nos acomodamos, muchachos. Mariano Grés, el Alte, y el Chocolo. Carlos Oque, el Toti Leguizamón. El otro equipo sería Santiago Capiquillo, Ariel Cantero, y Pedro Silva y César Silva. Vámonos, Silva. A ver, nos mostramos para ella, si nosotros podemos, yo le puedo divisar desde acá a los Silva. Vámonos, Silva. Ahí se va el César. Ahí lo veo levantado el César. Santiago y se va. Gabriel y Ariel Cantero, Pedro Silva y César Silva. Che, César, este es tu viejo, ¿no? El viejo, claro, el papá del César. Padre e hijo van a tirar ahí, mirá, el César va a tirarle del revés. Qué lindo que son los lazos, me contaba Cacho Viedo. Yo voy a cantar sin miedo. Perdóneme, don Carlito, pero el lazo más finito es el que quema los dedos. Bueno, gracias, ese muchacho payador, me decía, por la gente organizadora, por ahí, Leandro López, de esta agrupación Caucha, quien conformado hace algunos años. Dejarle un saludo y un agradecimiento para vos, Juancito. Para vos, Juancito Torres. Con el legendario de las fiestas gauchas y criollas, que hoy arribó sus potros. Ahí estamos, ¡ah! Y el Juancito Torres que arribó sus potros, que arribó sus vacas, los terneros para el pial. Así que saludarle al Juan Torres y a su tropilla Loma de Acero. La junta que tiró era la de Silva, ¿no? La de Silva era con César, con su papá. El otro muchacho no pudo tirar ahí, Gabrilio y Cantero. Venite, Gabrilio, para el primero. Gabrilio y Cantero y Santiago Leguiza y José Ávalo. Santiago Leguiza y José Ávalo. Muchachos, vamos a decirle a los amigos que se va a hacer una pasada de sombrero para un músico del pago que está necesitando un elemento importante, que es una bomba para alimentación digestiva, que es un aparato de goteo que cuesta alrededor de 50.000 pesos. Así que por ahí, si podemos dar una manito, ¿cuál va a pasar el sombrero, Leandro? Carlito, sí, para el Dani Duarte, un músico legendario, un músico muy conocido en el pueblo. Bueno, estaba padeciendo una enfermedad realmente que nadie quiere que les toque, ¿no? Y hoy necesita, y vos sabés que el aparato le cuesta 50.000 pesos. No importa si no llegamos a los 50.000, los muchachos.